Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a jornada de día miércoles a través de las pantallas del canal Buin Somos Todos. Gigantesco incendio destruyó al menos dos viviendas por completo y provocó un daño a cinco en total, dos destruidas en completo. Este incendio ocurrió la jornada de este martes en la localidad de Alto Jahuel, sector de la población José Miguel Carrera. A ese lugar debieron concurrir todas las unidades de emergencia para prestar asistencia y evitar que el incendio, por supuesto, se siguiera propagando a otros puntos de la comuna, a otros puntos de esa misma zona de nuestra comuna. Se apersonó prontamente, obviamente, bomberos de todas las compañías para prestar asistencia a las personas afectadas y también equipo municipal para proceder con el protocolo de registro de las personas afectadas por este incendio. Cinco viviendas en total fueron parte, lamentablemente, de este hecho ocurrido la jornada de este día martes, 5 de la tarde con 45 minutos aproximadamente, se produjo este incendio. Le cuento a nuestro director que estoy tratando de poder compartir la publicación del Facebook de la municipalidad, que no me aparece en la pantalla, pero ahí estamos tratando, por supuesto, de compartirla. Así que, respecto a este incendio, siendo a las 5 de la tarde con 45 minutos, se concurre pasaje Juan Peñalosa y pasaje Laura Salazar por incendio estructural. En el lugar damos cuenta que se trata de fuego estructural en cuatro casas habitación. Es lo que entrega el reporte de Buin Seguro respecto de ese incendio. Así que un hecho bastante complicado el que afectó a esa zona de nuestra comuna de Buin. Ya estaremos ampliando más detalle y más información respecto de este mismo hecho ocurrido ahí, por supuesto, en la localidad de Alto Jahuel. Así que ya estaremos ampliando información. Mirko Geria reportó esta jornada, la jornada de este domingo. Grupos de guasos se están convocando a quienes siguen las tradiciones guasas, campesinas del campo, a una marcha que se va a desarrollar la jornada de este día domingo. Partirá a las 10 de la mañana desde el cruce de la Ruta 5 Sur con Linderos, para luego acercarse hasta el sector de la sección básica del 131, que es el Parque de la Villa El Diamante. Luego seguir camino por el sector de calle Manuel Rodríguez, para luego seguir por calle O'Higgins, subir por el sector de la calle Balmaceda, hasta llegar a la Academia de Artes Renacer, lugar en el cual esperan, por supuesto, llevar a cabo una actividad tradicional con las vecinas y vecinos del sector que acudan. Ahí, por supuesto, estaremos contándole más detalles ya en algunos instantes aquí a través de las pantallas del canal Buin Somos Todos. Como medio comunal hemos adoptado también ser apadrinar una campaña solidaria que la verdad que ha estado bastante bien, pero lamentablemente aumentaron los costos de la intervención quirúrgica. Es una pequeñita, se llama Sofía. Ya recibió la primera intervención quirúrgica, en la cual se le pusieron expansores, que es para separar su piel sus órganos, para luego proceder a una cirugía de retiro. Originalmente todo costaba 13 millones de pesos. Hoy por hoy el costo ha aumentado a cerca de 19, 20 millones. Y este día sábado, para el concierto de Lucibel, se va a estar desarrollando ahí otra campaña más para poder seguir recaudando dinero. Ahí ella, claro, explica, la Carito explica ahí lo que se le hizo en la primera cirugía, que ya se pagó cerca de 9, 11 millones de pesos para retirarle la piel que ella tiene dañada y que puede transformarse obviamente en un tumor maligno a su pequeña edad. Así que muy valiente la Sofía, que la verdad que estamos apoyando ahí con todo esta situación que le afecta a esta niñita de nuestra comuna, en la cual hay muchas esperanzas de que se recupere y, por supuesto, ahí que tenga ella también la oportunidad de desarrollar su vida con la mayor normalidad posible. Seguimos avanzando en esta jornada y nos vamos con Mirko Geria, que esta jornada nos cuenta acerca de lo que afecta hoy por hoy principalmente a los adolescentes, la depresión y la ansiedad.
aumenta la cantidad de suicidios, en adolescentes. Las causas, las redes sociales. ¿Sabe por qué las redes sociales? Porque claro, hoy por hoy los jóvenes están muy expuestos con sus fotografías en las redes sociales, con sus videos, y hay personas muy crueles que la verdad que hacen actos de discriminación, xenofobia y entre otros, que van mermando también la capacidad de reacción psíquica, ¿cierto?, psicológica, de los más jóvenes que no tienen las herramientas suficientes para enfrentar esos desafíos de cuando se es violentado verbalmente, ¿cierto?, a través de las redes sociales. Y la exposición también respecto de los distintos roles, comparado con antes, estábamos un poquito más protegidos, se podría decir. Hoy, toda la vida de todo, que estamos en redes sociales, ya sea en Instagram, en el Facebook, los más antiguos, ¿verdad?, y otras redes sociales como el TikTok, estamos muy expuestos a la crítica social. Seguimos avanzando en esta jornada también, por supuesto, con más informaciones. En esta jornada de día miércoles, contarles que la compañía de teatro, entre paréntesis, se ganó un fondo del gobierno para llevar a cabo la presentación de una obra de teatro que se llama Fotosíntesis. La obra buinense que se presenta este 26 de agosto, este viernes, es totalmente gratuita la entrada y que espera triunfar fuera de la comuna. Esperemos que así sea para esta compañía de teatro local, que lleva muchos años también llevando a cabo en el verano el Festival de Teatro. Bueno, hoy por hoy se cuenta con este gigantesco edificio que es el Teatro Municipal, que antes no estaba, ¿cierto? Obvio. Y hoy por hoy, obviamente, está todas las condiciones. A veces, obviamente, faltan recursos económicos, pero se trata de hacer el mayor esfuerzo posible respecto de que se desarrollen de buena forma las acciones que permitan desarrollar de buena forma adecuadamente esa acción que es, obviamente, el teatro. Comenzamos con el desarrollo de informaciones también respecto de Buin Seguro. Les contamos de inmediato, por supuesto. Para conocimiento, la central Buin Seguro procede, con motivo de desarrollarse en la vía pública, una marcha por el apruebo, pero que lamentablemente no estuvo llevando a cabo cortes de tránsito cerca de las 7 de la tarde, interrumpiendo el tránsito vehicular en la calle Carlos Condel, que afectó a algunos automovilistas durante la jornada de este día martes y que obviamente complica ahí la circulación vehicular en la hora pic de retorno al hogar. Ahí mostramos imágenes entonces de respecto de esta marcha ciudadana por el apruebo realizada la jornada de este día martes de manera pacífica y que en algunos momentos tuvo ahí corte de tránsito, interrupción del tránsito vehicular en algunos sectores de la comuna, como Balmaceda principalmente, y también la calle Carlos Condel y la calle José Joaquín Pérez. Bienvenidas, por supuesto, a las manifestaciones pacíficas, pero también, obviamente, hay que ser respetuosos ahí de la circulación de las personas que no podemos interrumpirles, por supuesto, el paso respecto de la normalidad, sobre todo en horas pic en cuanto al retorno a sus hogares. Seguimos con otra información también, por supuesto, y les contamos que respecto del incendio, que ya le mostrábamos imágenes, siendo las 5 de la tarde con 45 minutos, equipo Buin Seguro concurre a pasaje Juan Peñalosa y pasaje Laura Salazar por incendio estructural. En el lugar damos cuenta que se trata de fuego estructural en 4 casas, resultando 18 personas damnificadas, una persona intoxicada, la cual fue atendida por ambulancia del consultorio de Alto Jagüel, estabilizándola en el mismo lugar. Esto obviamente dejó complicada a estas personas. Fueron varias viviendas las afectadas y que obviamente dejaron complicadas a estas familias. En uno de los domicilios viven 4 personas, en su domicilio todo adulto, entre ellos obviamente la persona que resultó intoxicada y otra adolescente. La cual fue afectado por la parte del baño y su ampliación. Otra casa ubicada en el pasaje Juan Peñalosa número 80. El dueño de casa comenta que en su domicilio viven 4 personas, 3 adultos y una menor de 15 años. En este caso, la casa de Juan Peñalosa 80, ese es el nombre del pasaje, resultó totalmente consumida por el fuego. Otro domicilio en el cual se entrevistan con Jocelyn, en el pasaje Laura Salazar 79, en esa casa habitación residen 5 personas, 3 menores, 2 adultos. Esta casa sufrió daños en la ampliación. Finalmente, en el pasaje también Laura Salazar,
casa número 73. Se entrevista el equipo con Claudia, quien informa que en esa casa viven 5 personas, 3 adultos y 2 menores, uno de 14 y uno de 10 años, la cual sufrió daños en la totalidad de su domicilio. En esta casa, la Laura Salazar, 73, el pasaje, quien hace unos meses ya se le habría quemado parte de su casa. Al lugar concurrió personal municipal a cargo de don Álvaro Santillán, que es del equipo de emergencia de la Dirección de Aseo y Ornato. Acudió también en el momento el asistente social, don Julio Sánchez, personal de carabineros y la totalidad del cuerpo de bomberos de Win, a cargo del capitán segunda Camilo Barahona. Así que 2 casas resultaron con daños totales, otras resultaron con daños, las ampliaciones, otra el baño, en este incendio que fue bastante terrible por los riesgos de propagación a otros sectores y que obviamente fue bastante compleja enfrentarla, puesto que cuando son villas, poblaciones, en este caso la José Miguel Carrera de la localidad de Alto Jahuel, es bastante complejo por que las personas en los patios, que son bastante pequeños, ¿verdad?, acumulamos bastantes especies, a veces casi todas de material ligero, como es madera principalmente, u otros elementos plásticos que llevan al riesgo de que la temperatura que adquiere un incendio vaya provocando también que haya una propagación del calor y luego el fuego como elemento respecto de este tema. Vamos ahora, director, con las imágenes de la PDI, digo, Policía de Investigaciones, que la jornada de este día martes desarrolló la siguiente acción y a la cual se le informó a la autoridad comunal. Falsificación de instrumento público, placas, patentes falsas y adulteración de número de motor y chasis, o sea, clonación de vehículos. Se informa al señor alcalde que el día de este martes, detectives de la Vicrim Buin, mientras realizaban diligencias en virtud causa investigativa que mantiene por el delito de robo vehículo motorizado, concurrieron hasta una parcela ubicada en la comuna de Paine, donde, según denuncia anónima, existiría una familia apodado Los Lete, quienes mantendrían vehículos robados. En dicho lugar se concretó una entrada y registro voluntario al interior de un galpón. Se observaron 2 vehículos. Uno correspondía a un automóvil marca Hyundai, modelo Accent, y otro a una camioneta Nissan, marca Nissan, modelo NP300, color blanco, los cuales, a ser consultado en el sistema API Autoseguro, uno de ellos mantenía en cargo por robo. Posteriormente, peritos de laboratorios de criminalística, al verificar la situación de cada uno de los vehículos, señalando que los números de chasis y motor se mantenían lijados y remarcados, por cuanto se encuentran adulterados, y para las respectivas placas patentes, estas serían falsas, debido a que la holografía, el diseño de las placas patentes, la holografía, se aprecia de todos los ángulos. Las especies incautadas fueron automóvil marca Hyundai, modelo Accent, color gris, año 2019, avalado la suma de 15 millones de pesos. Camioneta marca Nissan, modelo NP300, color blanco, año 2019, avaluada en la suma de 24 millones de pesos. Detenidos, 1 persona. El hecho fue comunicado a la Fiscalía de Flagrancia y Primeras Instrucciones Metropolitana Occidente, quien instruyó realizar las pericias. 2 vehículos recuperados ahí que se encontraban adulterados en una parcela de la comuna de Paine fueron recuperados por personal policial la jornada de este día martes por parte de la PDI. Algo es algo, ¿no? Respecto a la cantidad de vehículos robados día a día en diversos puntos de nuestro país, no solo en Buin, no solo en Paine, sino que en todas partes. Así que hay que cuidarse mucho, amigas y amigos, por estos días. Vamos con siguientes imágenes. Calle Santa María, 427. Se verifica un reclamo de amenaza. Claro, Camino Guindo, entonces. Una persona sorprende y escucha ruidos al interior de un domicilio, para lo cual se concurre por parte del personal de Buin Seguro, percatándose que desde el interior de una bodega habían sido sustraídas especies. Pero ya estaremos con ese detalle, por supuesto, en esta jornada, amigas y amigos, respecto de la información proporcionada. Ah, perfecto. Esta imagen corresponde a que vecinos del sector de calle Arturo Prat con Santa María lograron sacar de un sitio que se encuentra en abandono a un grupo de personas que se encontraba con este sitio tomado, se lo habían tomado, y la verdad que estaban bastante riesgoso para las personas que viven en la zona,
la presencia de estas personas en ese sitio, que la verdad que claro, no tienen ninguna condición para pernoctar, agua, luz, entre otros servicios higiénicos, y la verdad que estaba creándose un ambiente bastante complicado para los residentes de ese sector de nuestra comuna. Seguimos avanzando con otras noticias, director, en esta edición, para informar a nuestra comunidad de otros hechos de importancia y relevancia. Y les voy a contar que nosotros como canal estamos apoyando una tremenda campaña. ¿Por qué? Porque es una pequeñita de casi un año de edad y que la verdad que tenemos puesta toda nuestra fe y esperanza en que Sofía, hija de una residente de nuestra comuna de Win, salga adelante. Ya recibió la primera intervención quirúrgica. Ella tiene su piel, está cubierta, ¿cierto?, de unas manchas que son como lunares gigantes. La primera operación tuvo que ver con ponerle a ella expansores para separar la piel de los órganos, para luego extraer esa piel que tiene este tumor y obviamente proceder con la intervención quirúrgica. Se han realizado diversas campañas. Se agradece a todas las personas que colaboran con en las campañas que se desarrollan para Sofía, y la verdad que ya se hizo la primera y ahora falta la segunda operación. Ya originalmente todo costaba 13 millones de pesos, pero ahora se elevaron los costos y hay mucha esperanza en que podamos seguir colaborando, amigas y amigos. Así que Amantina Meléndez y la Carito nos cuentan respecto del caso de Sofía. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi casa. Les quiero mostrar cómo está mi Sofita después de la primera cirugía. Pasen, los invito a que nos acompañen hoy día. Bueno, la Sofita lleva 12 días, 13 días hoy día, desde su cirugía. Está así, como si nada, con una vitalidad que yo de verdad que me sorprende. Ella tuvo tres intervenciones en una. Una es una sonrisa que le hicimos nosotros, su sonrisa en la espalda que la cruza completa. Sus dos tumorcitos ya no están sus pelotitas de las caderas. Y tiene dos expansores. Ha sido difícil porque ella no puede dormir de espalda. No puede apoyarse mucho rato si está sentada, no puede apoyarse mucho rato tampoco. Entonces he tenido que dormir con ella en el pecho, o ella sentada, o de ladito. Aprender a mudarla, hacerle curaciones en sus heridas, que se le salieron sus puntitos ahí. Estuvimos un poco complicadas, pero ha estado bien. Sí, mi chanchita es una guerrera. Una guerrera con tan solo 9 meses, que a pesar de haber tenido su primera cirugía, que duró cerca de 4 horas, eso fue tan solo el comienzo de su tratamiento. Aún queda la segunda mitad. En esta segunda cirugía se van a ocupar la piel que se hizo de estos expansores y esperamos llegar a abarcar, yo creo que la mitad de la espalda. Y esa sí es la cirugía más grande, porque ahí es ya hacerle una espalda nueva a la Sofi. El agradecimiento a cada uno de los buinenses que ha podido ser parte de esta campaña existe, y es el mismo llamado que se hace ahora para poder completar los 10 millones restantes que aún quedan. O sea, si yo no hubiese tenido la cooperación de todas las personas que fueron al bingo, a la gala, que nos compraron rifa, que nos donaron dinero, no estaríamos aquí hoy día. Mi llamado es que a la misma gente que nos apoyó, yo sé que es agotador, que nos vean en redes sociales todos los días, que salgo aquí, que salgo allá, pero es un camino tan largo que yo necesito que las mismas personas sigan ayudando, sigan colaborando. Si yo alguna vez fui débil, ahora digo fuerte soy, porque de verdad que ella me dio la fuerza y todos los días yo la veo, ahora tú la ves. Y yo digo, oh, wow, mi pequeña es tan fuerte, más fuerte que yo. Que soportó una cirugía de 4 horas, que lleva 15 días con su espalda casi mutilada, pero pucha, ha sido súper valiente. ¿Y cómo no voy a seguir? Si yo la miro y digo, si yo tengo una niña de 9 meses que está luchando, ¿cómo me voy a dar por vencida? ¿Cómo voy a caer? No puedo, no puedo. Y aunque a veces lo quiero, de verdad que a veces quiero derrumbarme. Perdón. Pero no puedo, no puedo por ella. Por ella todo.
Por ella todo, dice Carolina, y con esa misma emoción, para quienes deseen conocerlas, estarán este día sábado 27 de agosto con un stand en el evento previo a Lucibel, recibiendo donaciones para la rifa que están realizando. Todos los detalles los pueden encontrar en sus redes sociales como Unidos por Sofía. Bueno, chiquillos, gracias por estar aquí hoy día y los dejo invitados a que sigan apoyándonos, sigan con nuestra causa. Nos vamos a estar informando de todo, cada paso que damos con la Sofía en nuestra página. Síganos ahí ya y gracias a ustedes. Hoy estamos ya con un pie adelante. Así que muchas gracias por el apoyo que nos han dado siempre. Y ahí que Dios los bendiga. Conmueve el relato de la Carito, a Carito Toledo. Todos por Sofía, se llaman las redes sociales en Facebook para que ustedes la busquen. Lo que ella dice, mi hija tiene 9 meses y es más valiente que yo. Entonces soportó, ella decía, una cirugía de 4 horas en la cual en su espalda le tuvieron que poner expansores para retirarle la piel que está con estos tumores. Y aún quedan otras cirugías más todavía. Y la verdad que la pequeñita, la vimos acá la semana pasada, que anduvo por invitada a un programa con la mamá y el papá, y la verdad que hay que apoyar. Les quiero contar, a propósito de lo mismo, que ellos van a estar con un stand el día sábado acá afuera en el Centro Cultural, a partir de las 5 de la tarde, vendiendo números de rifa. Y a la vez también se van a vender 10 números, en las cuales las personas van a poder tener el premio de tomarse una fotografía con la banda Lucibel, que, ojo, se presentan este día sábado. Originalmente era un concierto a las 9 de la noche y ahora se sumó un segundo concierto a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Por la gran cantidad de personas, precisamente de 20 y tantos hasta los 50 y tantos, que están realmente interesados de la comuna de Win. Hoy a las 14:30 se va a realizar una nueva publicación para que quedan aproximadamente 260 invitaciones, porque claro, como otro concierto. Ojo que no es la prueba de sonido. Alguien decía, entonces estamos invitados a la prueba de sonido. No, es otro concierto, son dos conciertos el mismo día. Así que también va a estar la posibilidad de ganar a través de la rifa, la posibilidad de una foto con la banda Lucibel, 30 años de trayectoria. Saludos a María Isabel Bepe, que nos está mandando varios mensajitos. Hay como aquí 1, 2, 3, 4, 5. Nos mandó harto mensajito María Isabel, que va a ser la primera vez que nos escribe. Saludito a la prensa de Win. Ella dice que Viluco está muy peligroso. Está todo peligroso. Todo el país está peligroso, estimada María Isabel. Tiene que ver con distintos temas. Por un lado está el tema del ingreso de extranjeros a nuestro país en estos últimos años, ¿cierto? Por un lado, también la delincuencia local, la delincuencia nacional, entre otros temas. María Isabel también dice, ¡viva Sofía! ¡Vamos, vamos! Más que eso, ánimo, hay que aportar con platita, aunque sea una luca, Francis Vidal. Saludos para ti también, Francis Vidal. Gracias por estar en sintonía en esta jornada. 2 de la tarde con 26 minutos. Y me voy a despedir con la siguiente nota, que gira en torno al tema de que la gente del campo, los guasos, los clubes de guaso, también los amigos que llevan a cabo actividades con los perros galgos, ¿cierto? Entre otros, esta jornada de domingo van a desarrollar una marcha por las tradiciones. Marcha que va a partir en el cruce de Linderos de la Ruta 5 Sur. Luego llegarán hasta el Parque de la Villa del Diamante, frente a la básica del 131. Bajarán por calle Manuel Rodríguez, esto parte a las 10. Luego por O'Higgins, Balmaceda hacia arriba. Está solicitado los permisos para que se ejecute eso. Y finalmente culminarán en el parque. Buen dato. En el recinto Academia Renacer, donde se va a hacer un encuentro folclórico. Van a haber grupos folclóricos, van a haber muestras también de distintos productos típicos del campo chileno. Así que para quienes quieran ahí participar, súmense con su caballo, con su carretón, con su victoria, súmense con su bicicleta también, si usted quiere acompañar ese día a los guasos de nuestra comuna y también de Paine, que van a llegar acá a la comuna de Win por la defensa de las tradiciones. Ya el próximo domingo es el plebiscito. Noticia de último momento, ocurre que... saludo a la Bertita Paredes, que ella vivió aquí en Win un tiempo, ahí donde estaban las piscinas del Cabro Carrera. El motel Los Paltos. Jorgito se acuerda más del motel que de la piscina, ¿no? Pues Jorgito. Vivió ahí mucho tiempo la Bertita Paredes cuidando. Y ella es de allá, desde La Unión, se fue para allá. Saludos a ti, Bertita, que gracias por estar viéndonos ahí desde La Unión, cerquita de Osorno.
Oye, hace poco pasó lo siguiente, ¿ah? Tuvo que ver con un enfrentamiento que hubo ahí en la calle San Martín con Balmaceda. ¿Qué ocurrió? Les cuento de inmediato. Siendo las 11 de la mañana con 20 minutos, mientras se realizaba patrullaje de infantería por calle Balmaceda, transeúntes le indican al equipo Winseguro que se estaría produciendo una riña entre dos personas en calle Balmaceda, esquina San Martín, indicando a uno de los participantes con vestimenta, short azul y polerón negro, con mochila. A la altura de la farmacia Cruz Verde, nos percatamos que el sindicado anteriormente corría por Balmaceda hacia el poniente, a la altura de la farmacia Cruz Verde. Personal de Winseguro y el suscrito proceden a interceptar al individuo, manteniéndolo en el lugar hasta la llegada de carabineros. Sobre la misma, la central de Winseguro indica vía radial sobre la riña y uno de los integrantes de la riña huye por Balmaceda al poniente. Al lugar concurre personal de carabineros de la 15ª Comisaría y Tenencia Maipo, quienes proceden a tomar detenido al individuo de short azul. Nacionalidad venezolana, identificado como Moisés DNR. Ah, claro, no puedo dar el nombre completo hasta que no sea parte de un proceso judicial. Muy bien. Quien solo mantiene su cédula extranjera, quien habría agredido a una persona de sexo masculino, como ya lo decíamos, en la intersección de Balmaceda con San Martín. Al llegar a la 15ª Comisaría, se aclara la situación en donde el otro integrante de la riña, de la pelea, es el vendedor de cuchillos que se instala en San Martín, esquina Balmaceda, de manera ilegal, identificado como Nelson RJM, quien dentro de la riña utiliza dos cuchillos, los que vemos en las imágenes, director, ¿no? Esos. Utiliza estos cuchillos, ocasionándole diversos cortes al individuo venezolano. Los dos individuos son detenidos y trasladados a la 15ª Comisaría para llevar a cabo el procedimiento. De verdad que ahí es importante, amigas y amigos, que ustedes hoy por hoy traten de evitar comprar en la calle, en el comercio ilegal, que de verdad que es bastante complicado. Traten de no comprar en el comercio ilegal. Ahí hace tiempo está esa persona ahí, por supuesto, que vende cuchillos de manera ilegal en la vía pública. Y bueno, y hoy tuvo esta riña con este venezolano, en la cual utiliza los cuchillos para pelear. Entonces hay una situación ahí bien compleja. El personal de Winseguro ahí actuó. Se agradece la valentía, por supuesto, del equipo Winseguro. Porque, claro, los actos delictuales hay que irlos frenando. Y si no, no hay que dejarlos que pasen como si nada en este país que obviamente estamos cada vez más complicados. Así que un saludo grande al equipo Winseguro, que desarrollan tremenda, tremenda labor respecto de proteger a nuestra ciudadanía en la medida de lo posible. Ya pues, ahora sí, gracias, director. Nos vamos a despedir ahora sí con la nota de una actividad que se va a desarrollar la jornada de este domingo en nuestra comuna de Buin, porque finalmente Buin está creciendo en poblaciones, villas, condominios, barrios, lo que sea, pero todavía quedan tradiciones de campo en el Cerrillo, en los sectores de Maipo, Biluco y en otros puntos de la comuna, el recurso. Entonces la gente huasa está invitada para la jornada de este domingo a una marcha a partir de las 10 de la mañana y que va a terminar hasta eso de las 4 de la tarde después en la Academia Renacer con presentación de grupo folclórico, entre otros. Mirko Gira nos cuenta más acerca de estas tradiciones. El próximo domingo 28 de agosto, el Club de Huasos Huasito Lea del Cerrillo realizará una marcha denominada Marcha por Chile y sus Tradiciones. Sus organizadores pretenden recorrer algunos sectores de la comuna con la finalidad de reforzar y visibilizar sus tradiciones que consideran típicas chilenas y que, según su parecer, deben seguir manteniéndose en el tiempo. José Rodríguez y Manuel Farías, miembro del club, nos cuentan sobre sus tradiciones y también sobre esta actividad. El domingo 28 tenemos la marcha con nuestras tradiciones para mantener nuestras tradiciones chilenas y que no se pierdan, digamos, esta marcha es para eso. Estamos convocando a todos los huasos de la comuna, Paine, Buin, gente que los quiera acompañar con sus animales, caminando, sus cartas. Y a la vez también por el rechazo, porque con esta nueva constitución
estamos perdiendo un poco y vamos a perder un poco nuestras tradiciones. ¿Ya? Más que nada el foco de eso es por nuestras tradiciones. Aquí no hay colores políticos ni nada, solamente es más que nada por las tradiciones para que no se pierdan. Mantener un poco lo que es la tradición del rodeo, porque en esto, con la nueva ley, nosotros vamos a perder esto, el rodeo, digamos, ¿ya? Todo lo que conlleva a esto, porque detrás de esto hay mucha gente que vive de esto. Talabarteros, peticeros, que son gente que arregla los caballos. Los talabarteros son la gente que vende sus cosas de cuero, digamos, todo lo que conlleva a esto. Hay mucha gente detrás de esto, que vive de esto, mantiene familias de esto. Nosotros tenemos dos puntos de encuentro. Nosotros vamos a salir del Cerrillo, vamos a salir tipo 8:30, nos vamos a juntar en Lindero, en el cruce de Lindero con 5 Sur, que ahí los vamos a juntar con la gente que viene de Paine. Posteriormente vamos a marchar acá a Win, la Punta de Diamante, y ahí los vamos a juntar todos los que vienen de todos los otros lugares. Y vamos a bajar por Mono Rodríguez, O'Higgins, Balmaceda, San Martín, y vamos a terminar en la Academia del Renacer, a un costado de la carretera. Mira, las tradiciones son parte de la identidad del chileno, del roto chileno, del hombre de campo, ¿cierto? Y recorren varios aspectos. Como te decía yo, están siempre ligadas al animal, todas que el animal, el caballo, el vacuno, el perro, han sido compañeros de toda la vida del hombre y del hombre de campo. Como te digo, tenemos también alrededor de cada deporte chileno, también tenemos muchas otras actividades. Tenemos artesanos, gente que confecciona una manta, que es para el guaso, o para el día a día, o para salir. Bueno, quiero hacer una invitación a todos los vecinos de la comuna de Win y Paine para que este domingo 28 nos acompañen a la marcha por sus tradiciones. Ya que va a estar bien bonito, va a ser algo familiar. Y los quiero invitar a todos que nos acompañen ese día. Una actividad que contempla reforzar las raíces campestres y sus tradiciones y que se realizará este fin de semana. A los interesados en asistir, la invitación está hecha por parte de sus organizadores.